Buen día, buen día. Un día especial, especialísimo. Para comenzar, les quiero agradecer a cada persona que siguió este desafío, que eligió priorizarse. Les agradezco por su tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida, lo más valioso. Y ustedes dedicaron un tiempo para escucharme, para escucharse, para escribir, para sentir, para poner en palabras todas esas emociones, para transitar momentos difíciles, complejos, para traer recuerdos que tal vez movilizan, pero entendiendo que la única forma de pasar otro nivel, de dar ese paso, de destrabar eso que sentimos trabado, la única forma es esta, es enfrentarlo, es transitarlo, es atravesarlo. Hoy toca un día hermoso para mí, donde, como les dije, todo toma sentido. Son como dos puntitos que fuimos haciendo que hoy se van a unir. Si esto fuera un mandala, se formaría un mandala justamente con cada una de estas palabras que fuimos haciendo. Incluso pueden dibujar cada una de estas palabras y unirlas como si fuera un círculo. Ese círculo sagrado. Recuerden que la palabra mandala significa círculo. Y si se ponen a observar en la naturaleza, ¿cuántas cosas tienen que ver con un círculo? El sol, la tierra, hay infinita cantidad de cosas representadas con círculos. Me hicieron inmensamente feliz. Realmente hace un tiempo puedo decir que me siento feliz, me siento plena, realmente por haber hecho un trabajo súper importante, el que sigo haciendo día a día, y esta actividad, animarme a hacerlo de esta manera, que este libro haya ayudado a alguna persona o que lo siga haciendo, que ustedes le recomienden este libro a alguien, solo a quien esté dispuesto y abierto, sin convencer a nadie, o que ustedes lo comenten con una amiga, o simplemente que sea un trabajo que hicieron para ustedes, pero les haya cambiado en algo, que hayan tenido un día más optimista, un día donde se levantaron con más energía. Eso para mí es un montón, aunque haya sido un día, un ratito, una semana, 21 días, donde tal vez se les escapó una lágrima, varias lágrimas donde lloraron. Yo siento que llorar es limpiar el alma, así que está excelente que lo hagan, que lo hagamos. Cada tanto, como cualquier otra cosa, hay que limpiarla y cuando lo limpiamos se siente más cómodo, se siente más lindo, se siente más brillante. Cuando algo está limpio, permite que pase la luz. Así que un millón de gracias. Un agradecimiento profundo, sincero, honesto. Fueron días espectaculares, de muchísima energía, donde pasó muchas cosas. En el medio de esto tuve días donde me sentí muy mal físicamente. Hace años que no me enfermo y sin embargo transité unos días complicados. Así todo, tenía muchísimas ganas y necesidad y deseaba hacerles los audios. Algunos fueron con tos, algunos fueron con una voz rara, pero siempre con una energía increíble. Y ni les digo la de hoy. En la página 143, que es la página que vamos a leer hoy, dice mensaje para mí. Y ese para mí es para vos. Durante estos días te estuve mandando audios todas las mañanas y puede ser que esos audios hasta te hayan dado cierta inspiración o te invitaron a trabajar ciertas cosas. Son como recordatorios que tenemos a la mañana donde alguien nos dice: uy, mira, estaría bueno que pongas el foco acá, vamos a trabajar en esto, enfócate en lo otro, te dejo esto para que te quedes pensando. Y estos audios que finalizan hoy, puede ser que más adelante comience otra actividad o vos hagas otro tipo de trabajo para seguir conociéndote, para hacer este viaje de transformación, de crecimiento personal, que yo considero que es infinito. Vas a ir buscando distintas cosas, distintas posibilidades. Vas a ir encontrando el momento de hacer nuevas cosas. No siempre tenemos que estar en modo aprendizaje, nutriéndonos. Hay momentos de pausa, como vimos. Hay momentos para anclar toda la información. Hay momentos para hacer trabajos profundos. Hay momentos para disfrutar. Hay momentos para estar más relajados. Hay momentos para remover cosas importantes. Lo importante es que vos identifiques cuáles son esos momentos, cuándo lo necesitas.
cuándo es momento de accionar, cuándo es momento de cada una de las cosas que vayas sintiendo que necesitas. La actividad de hoy, que es solo la página 43, es ese mensaje que va a ser para vos. Y ese mensaje va a ser un mensaje escrito donde utilices, te propongo que utilices, todas las palabras que fuiste trabajando, que fuimos trabajando en cada uno de los audios. Hay una palabra que es una palabra comodín, que va a ser la que vos elegiste. Yo utilicé en ese comodín la palabra filtro y te voy a dar un ejemplo de este texto. Y lo que te propongo es lo siguiente: que vos escribas un texto, una carta para vos, un mensaje para vos, donde incluyas estas palabras. De una manera fluida te va a salir un texto. Y que ese texto que vas a escribir, que va a contener la energía de todo lo que fuimos viviendo durante estos días, ese texto va a ser una carta para vos, que si te animás, y sería increíble, lo puedes grabar en un audio. Y ese audio lo puedes escuchar cada vez que necesites. Cada vez que sientas que necesitas un empujón, que necesitas un poquito de inspiración, que necesitas recordar quién sos, cuando necesitas conectar con tu esencia, con tu centro, escuchás ese mensaje grabado con tu voz, con tu energía. Esto para recordarte que dentro tuyo está todo, que vos sabés cómo es. Ya lo sabés. A veces necesitamos que nos los diga otro, pero después en algún momento está bueno tener la convicción y la certeza que todo lo que buscamos está dentro nuestro. Que lo que tenemos que hacer es conectarnos con esa parte. Si ves la última página del libro, hay un dibujo de una mujer recostada en una especie de mandala que también te propongo o te invito a que la pintes, leyendo muchas veces esa frase que dice que la salida es siempre hacia adentro y hay un gran corazón dibujado. Me voy a despedir con el texto que les voy a dejar escrito de mi mensaje, el mensaje que me escribí para mí. Intenta no inspirarte en este texto, haz tu propio texto. Incluso estaría buenísimo que lo leas después que hayas hecho el tuyo, para que no tengas esas palabras que te condicionen, o el formato que yo elegí, porque ese formato es mío, es exclusivo, es en base a lo que yo siento, a lo que yo viví, al trabajo que yo hice. Y si bien el libro es una, cada uno de nosotros hicimos un trabajo completamente diferente. Armá ese texto, escribilo, tené esa carta que te escribiste en una hoja del cuaderno a la que puedas recurrir siempre, y si te animás, léela, grabalo y tenete ese audio a mano para cada una de las veces que lo necesites. Gracias, 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 gracias. Acordate que sos la prioridad más grande que existe. Si vos te sentís en equilibrio, en eje, con fuerzas, con energía, podés ayudar, inspirar, podés hacer todo lo que se te ocurra, todo. Pero lo primero es que vos te sientas con esas ganas, con ese poder, con esa luz para poder iluminar a otros, pero la primera que tiene que estar iluminada, brillante, plena, sos vos. Con salud, con energía, con disposición. Y no te olvides que hay etapas, hay estaciones. No siempre es primavera, no siempre florecemos. Hay momentos donde las plantas descansan, hay momentos donde dejan las hojas, hay momentos donde se preparan para crecer, hay momentos que las hojas son amarillas, hay momentos que son verdes, hay momentos que hay flores. Nosotros también somos parte de eso y también tenemos etapas y también tenemos momentos. Háblate bien, trátate bien, que cuando todo eso suceda, el resto se transforma. No cambia nada.
lo único que cambia es tu forma de ver, de percibir. Y cuando tenés claro lo que tenés, también tenés claro lo que ya no aceptás. Gracias infinitas.